larga en la cárcel. No me provoques. Sabes que soy capaz de decirle a Verónica que soy su hermano. No me digas, mira qué miedo. Ay, mira. Pues llámala, llámala. ¿Quieres que le hable yo o qué? ¿Eh? Estoy hablando en serio, Antonio. No me digas. Yo también. Oficial, ¿de dónde vas? Puerta. No te vayas. Todavía no acabo de hablar contigo. Pero yo sí. Y no quiero escuchar una sola palabra tuya hasta dentro de 10 años. Es el tiempo que seguramente vas a pasar aquí. ¿Lo viste? Vamos. ¡No te... ¡Papá, sácame de aquí! ¡Le voy a decir todo a Verónica! De dormir. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? No hiciste ninguna tontería, ¿verdad? No, no mataste a tu jefe ni... No. Susan, lo intenté, pero no puedo hacer nada contra él, Susan. No importa lo que haga, yo le sigo debiendo toda mi lealtad. Susan, para mí... Sigue siendo como un padre, Susana. Y no puedo. Y no puedo, Susana. No, no. No, Susana, lo mejor... Lo mejor es que te vayas así. Que te vayas, que él no te puede investigar, que... Cabe todo entre nosotros. Yo no puedo más. A mí nadie me quita de la cabeza que la orden de matar a ese cura viene de Antonio. ¿Pero qué necesidad hay de eso? Si Antonio de antemano sabe que Gustavo y su familia son intocables. Ibáñez, Ibáñez. Antonio es impredecible. Ya ves lo que hizo con las mujeres de Gustavo. Quiero que te le acerques a Froilán y trates de sacarle toda la sopa. ¿A Froilán? Sí. Pues no es tan chino, pero está complicadito. Ah, hace frío. ¿Te da miedo? O ya estás viejo. Ah, viejo en los cerros. ¿Entonces? Y no se me arruga, es más, la voy a sacar a relucir. Ajá. Sí, está bien. Voy a averiguar con Froilán qué es lo que se trae entre manos Antonio Vega. A mí me interesa una cosa que es muy importante. Si mi equipo está bien formado y me sacas a ese muchacho que no tiene ni la edad ni el tamaño. Pero ¿qué ganamos con él? Disculpe, señorita. Oye, su papá nos dio la orden que no la dejáramos salir. Ay, que mi puerta me está lastimando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Nada, que me están jaloneando. ¿Y por qué te están jaloneando? ¿A dónde vas? ¿A ver ese imbécil? No. Te vuelves a escapar. Te voy a amarrar a tu cama. Vete a tu cuarto. No, no, no quiero. ¡Que te largues a tu... ¡Te me antoja! ¡Que te largues a tu cuarto! Eres un asco, cerdo. Lárgate a tu cuarto. No, pues no quiero. Vuelva a la casa, por favor, señorita. Toque, yo puedo. Vete a tu cuarto. ¡Ya! ¡Que no me toquen! ¡Que me suelten! ¿Qué me entiendes? ¿Eres Ibáñez? Cría cuervos y te sacarán los ojos. Antonio, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? Me amenazó con decir la verdad si no lo saco de aquí. ¿Y qué pasó? ¿Qué vas a hacer? Estoy preguntando qué vas a hacer, Antonio. Pues dejarlo, que se pudre en la cárcel. ¿Por qué, Antonio? Es tu hijo. Ya no me estés molestando, María, por favor. ¿Pero no te importa que le diga todo a Verónica? Claro que me importa. Me importa que ese desgraciado escuincle haya sido tan imbécil como para tratar de chantajearme. Pero no se va a salir con la suya. Te lo prometo. Vas a ver.
Nancy. Listo. Ahora necesito que los quemes en este disco. Me urge. ¿Todos los archivos para llevártelos? Sí, me los llevo ahorita, ¿sí? Ok. ¿Entonces? Pues yo no sé qué vaya a hacer mi papá, Esteban. La verdad no tengo idea, pero yo creo que la mejor manera de ayudar a este chavo es... pues metiéndolo a la cárcel, no hay de otra. Digo, no, no podemos dejarlo mucho tiempo ahí, pero... creo que hay atenuantes que podemos manejar para que salga pronto, ¿no? ¿Y esta mujer, María, quién es? A ver, cuéntame un poco más de ella. Pues María es una mujer que me cuidó cuando yo estaba chiquita y se embarazó a los 15 años. Se tuvo que ir de la casa. Mi papá la cuidó, le dio trabajo, trató de ver por ella, pero bueno, pues ya sabes, tuvo que criar a su hijo sola y su alma. Y gracias. Pues así es la historia. Gracias. Le agradezco, Nancy. Nos vemos. ¿Dónde vas? Voy a la delegación y le suplico, por favor, que no le digan a Chepe que estuve aquí. Se lo suplico. ¿Sí? No te preocupes. Bueno. Bye. Gracias. Chao. Adiós. Oye, Nancy. ¿Tú sabías que este muchacho, Tony, el que trajo Verónica, estuvo en el hospital cuando ella estaba muy grave? No, no sabía. ¿Estás seguro? Y lo más extraño es que Verónica me acaba de decir que la mamá de este chavo es... fue la nana de Verónica durante mucho tiempo y se tuvo que ir de la casa por estar embarazada. A ver, ¿qué me estás queriendo decir? Que nosotros apresamos a Tony por decirnos que era hermano de Verónica. Y recuerdo que él estaba con una chavita en el hospital que además ratificó esa información. ¿Te entiendes lo que te quiero decir? ¿Cambié de opinión? Así de sencillo. Nada es sencillo, Anselmo. Después de todo lo que discutimos. ¿Qué quiere que le diga? Tenía razón. Mi fe es mucho más fuerte que mi asco. El asco va a persistir, Anselmo. ¿Pero por qué cambió de opinión? ¿Por el atentado? ¿Por el miedo? No, no fue por eso. No le tengo miedo a morir. De hecho, lo he enfrentado varias veces. Pero creo que puedo hacer mejores cosas desde mi fe. Le agradezco que haya detenido el trámite de mi dispensa. Habiéndolo conocido, sabía que tarde o temprano iba a reflexionar. Por eso detuve todos los trámites del Vaticano. Pero quiero decirle algo. No es la primera vez que un sacerdote sufre de estas agresiones. Y la política del arzobispado está por cuidar a su gente y no exponerla de ninguna manera. ¿Qué quiere decir? Que voy a hacer lo que se hace en estos casos. Voy a buscar la manera de mandarlo por un tiempo al Vaticano, por su seguridad y por la seguridad de los fieles. Me habría vuelto loca si teníamos que visitar otra delegación. ¡Qué cosa! Ay, Mateo, gracias. Gracias por acompañarme en estos días, de verdad. Celia, ¿qué haces aquí a oscuras? ¿Qué pasa? No, mi amor, ya no te preocupes. Resulta que ya los encontraron a los dos, de verdad. Y Gustavo llamó para decir que viene para acá. Celia, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? Sobra, nena, sin que nadie se digne a explicarme qué es lo que está pasando. Harta de las mentiras que me cuentan, de que me vean la cara de estúpida. Eso es lo que me mata. No, Celia, es que yo no, de verdad, no se me ocurrió. ¿Qué llamar para ti? Todo es muy fácil, nena. Todo lo arreglas contando un chistecito o yéndote a la playa a pasártela bien, ¿no? Pero a mí sí me duele que me engañen. Celia, mira, déjame, Mateo. Todos los hombres son una porquería. Todos. Todos. Ay, Dios.
que nunca lo había visto perder el control así, Susana. Estuvo a punto de cometer un error que le hubiera salido carísimo. Y se va a sentir igual de acorralado cuando me descubra. No le va a importar nada. Nos va a mandar matar a los dos. Pues sí, por eso precisamente es que te tienes que ir, Susana. No, Roland. Por eso es que tenemos que actuar antes que bueno, él. ¿Qué no entiendes? Que yo no puedo abandonarlo. Él estuvo a punto de dejar a su familia, sus hijos, su casa, pero no me iba a abandonar a mí. A mí me iba a llevar con él. ¿Entiende? Yo no puedo dejarlo, no puedo, Susana, no puedo.